Eh, buenas tardes, vamos a continuar con la jornada de la mañana. Y bueno, pues me toca presentar. Tengo el, bueno, el privilegio de estar en esta mesa en la que vamos a hablar de Catalina Bárcena, voz y rostro de la Edad de Plata, eh, acompañada magníficamente con dos personas que han trabajado este periodo que lo conocen muy bien: tengo a Alba Gómez García. Que es una mujer que es periodista, estudió comunicación audiovisual también, es doctora en humanidades. Sus investigaciones abarcan un amplio espectro, pero sí que uno de sus grandes campos son las artes escénicas de la Edad de Plata y de la posguerra. Y ha realizado biografías de actrices como Josita Hernán y, desde luego, Catalina Bárcena, que es la que nos convoca hoy aquí. Y, bueno, pues es brevemente, ¿no?, una, una reseña muy breve de todo su, su trabajo. Y Julio Checa, bueno, al que también conocemos todos, profesor de la Resar de, de la Carlos III de Madrid, ha compaginado magistralmente la investigación eh, con numerosos y emblemáticos libros y artículos, que son referencia para todos, ¿no?, eh, con, eh, como bueno, pues ha escrito sobre Gregorio Martínez Sierra, la mirada especular, bueno, un número no, no podemos ampliar, no podemos mencionar ni tan siquiera eh, brevemente, simplemente estos dos para a título de ejemplo. Y como digo, bueno, pues esta la investigación la ha compaginado muy bien con la divulgación desde diversas revistas y de sobre todo el conocido por todos eh, programa comedias y comediantes del círculo con miles ya de, de programas, bueno, simplemente para hacer un, un, una reseña brevísima de, de ellos, nos van a hablar eh, unos 15, 20 minutos aproximadamente, van a hacer, eh, bueno, una exposición inicial sobre Catalina, eh, Bárcena, y luego, pues ya abrimos el proceso, el, el coloquio, para que ustedes puedan intervenir, preguntar eh, lo que estimen oportuno. Así que, cuando quiera, pues muchísimas gracias por la presentación, Carmen. Eh, nosotros antes de, de comenzar sí quisiéramos eh, dar las gracias eh, desde luego a la, a la Academia y particularmente bueno pues a, a César Oliva, a Eduardo Vasco y naturalmente a, a ti. Eh, estamos muy contentos de, de, de tener la oportunidad de, de, de compartir una parte de, de esta investigación que nos ha llevado, ¿cuánto nos ha llevado? ¿Tres o cuatro años o quizá más? Eh, porque la, esta biografía de Catalina Bárcena eh, surge primero de, de unas conversaciones y de unas afinidades que, que tenemos nosotros, que, que, bueno, que en principio no... Uh, yo creo que realmente empezamos a tener más relación hablando precisamente de, de Catalina Bárcena, de, de cómo faltaba eh, una parte de, 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 de la historia por contar, pero no solamente eh, se ceñía una parte del, del teatro, sino que eh, adentrándonos en la biografía de Catalina Bárcena hemos descubierto también otras eh, parcelas de la historia del cine, de, de, no tanto del cine de los orígenes, ya, ya estamos en el sonoro, también del exilio y también de lo que supone el regreso de, de algunos eh, artistas e intelectuales del exilio a España en lo que es la, una primera... Mm, Uh, no podría decir oleada, pero sí una primera remesa de, de, de personas que, que, que retornan a España y que, y que se tienen que acomodar eh, con lo que se encuentran. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, abordar la, la, la vida de una actriz plantea una serie de, de cuestiones ya de entrada, eh, porque supone contar la historia de, de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. ¿no? Normalmente, nos, eh, estamos más, eh, más habituados a conocer la historia, en este caso de, de las <coughs> escénicas, a través de, de, del, del texto teatral, de, de los dramaturgos, del canon de, de autores, eh, más recientemente a partir de, de los trabajos de los directores de escena, pero no se ha hablado tanto de, de los intérpretes, de, de los actores y, desde luego, menos de, de las actrices. Pero su, su perspectiva. Eh, resulta muy enriquecedora y también permite apreciar cómo, en un determinado momento de la historia, el teatro se escribe a partir de, de, los, uh, de los intérpretes. Eh, buena parte de, de ese teatro, eh, estoy pensando, finales de. Bueno, realmente es de, de mucho antes, ¿no? Eh, pero, pero bueno, en el caso en el, que nos, eh, en el tiempo en el que nos encontramos, que es la Edad de Plata, eh, los actores tienen mucho, mucha parte de, de, lo, que, de lo que después eh, ha quedado en esos textos. Eh, y en el caso de Catalina Bárcena eh, es, es bastante claro. ¿no? Entonces esa también era una de las razones por las que nosotros eh, pensábamos que, que hacía falta eh, adentrarnos en la, en la trayectoria eh, profesional de esta mujer. Y después nos encontramos con, con un aspecto personal que, que desconocíamos completamente. Sí, claro. Con relación a esto último, uno de los eh, archivos que tuvimos acceso fue el, el archivo personal de la pareja Gregorio Martínez Sierra Catalina Bárcena, sobre todo en el periodo del exilio, que son 11 años. Y ahí encontramos muchísimas cartas eh, que no tenían que ver tanto con la profesión, que no tenían que ver nada con el glamour, que no tenían que ver con eh, proyectos de ninguna índole, sino más bien eh, con lo referido a una pareja que está 11 años fuera, que deja a los hijos en España, en, en un periodo además especialmente convulso. Que tienen la necesidad de comunicarse, pero sabiendo que sus cartas son abiertas, son leídas, eh, que hay en el aire, por ejemplo, la, eh, el permiso para que sus textos, sus obras, sus trabajos puedan ser de nuevo representados, no, no prohibidos, eh, y que hablan mucho también de lo que es el día a día. Pensando en, en Catalina Bárcena, estamos hablando de una mujer que en algún momento apareció en los titulares de prensa como la, la May West eh, española. Hace eh, al menos eh, siete películas en Hollywood de las que no tenemos pistas. Eh, Sabemos, hay mucha eh, información gráfica, pero las, las cintas no están. Había hecho ya en México una en el año 28-29, de la que tampoco tenemos eh, el soporte audiovisual, y otras cuatro al menos en Argentina, con las que ocurre exactamente lo mismo. Eh, esta mujer que vive esta... esta Edad dorada también ¿no? del, del cine de Hollywood, pues junto a no solo Gregorio, sino también el propio Buñuel, Jardiel, López Rubio, Neville. De repente pasa a vivir en unas condiciones difíciles, en un exilio difícil, y eh, además a ocuparse, por un lado, de un marido enfermo, siempre fue enfermizo, pues eh, en este momento ya también por la edad la, la enfermedad se, se acentúa, la debilidad se acentúa. Y tiene que ocuparse de tareas domésticas al tiempo que intenta mantener, como digo, el vínculo con los hijos que se han quedado fuera. ¿no? Entonces, esa visión, esa lectura de muchísimas cartas que tienen que ver, como digo, con lo cotidiano, con lo íntimo, con lo personal, contrastan profundamente con, con el posible glamour, con el posible éxito, incluso podríamos decir que en algunos casos hasta con la frivolidad. Eh, y eso para nosotros fue especialmente revelador también. No porque no sea así, seguramente siempre o casi siempre sino porque tener estos documentos y poder contrastar pues, no dejaba de ser algo sobre lo que merecía la pena eh, reflexionar. Y es seguramente uno de los aprendizajes, eh, yo creo que el, el proceso del que hablaba Alba hace un momento es un proceso de años, no tanto de escritura y de investigación, sino pero sí de, de reflexión, y, y lógicamente ha habido aprendizajes, ha habido hallazgos, ha habido alguna sorpresa, ha habido algún desencanto, en fin, todo esto siempre es, es supongo, lo habitual, pero esa posibilidad de constatar eh, hasta qué punto lo público y lo privado, ¿no? la imagen que trasciende, que se, lo, los relatos que se construyen sobre determinadas personalidades no dejan de estar sujetos a otras subjetividades, para nosotros fue realmente una fuente de alimentación y, y de reflexión importante. Quizá por no enrollarme mucho con esto, eh, también nos hacía pensar en cuántas vidas, eh, esto es la Academia de las Artes Escénicas, ¿no? siempre se dice de, de manera recurrente, el teatro es un arte efímero, eh, y es verdad, pero también pensamos que el, el tratar de combatir, ¿no? de casi en términos de Benjamin, ¿no? de redimir eh, a, a estas gentes, es una tarea importante que a nosotros, desde luego, nos, nos estimulaba mucho. Y en cierto modo, en la biografía de Catalina, más allá del personaje, veíamos otras posibles biografías de otras tantas actrices, de otros tantos actores, de otras tantas gentes del teatro cuyas biografías están todavía pendientes de, de hacerse, no de escribirse, con, seguramente con las limitaciones y con las miopías que podamos tener quienes las escribimos. pero desde luego creo que merecen, merecen una, una atención que no, que no han tenido. muy bien. qué les parece si empezamos por esa jovencita que llega y que hace la sí. prueba, aquella sí, prueba claro. tan complicada, no en la compañía de maría guerrero con tanta gente, y cómo llega a convertirse en esa mujer, bueno, pues un poco icono, ¿no? Una de las primeras que hace publicidad, ¿no? Van a, a ir poniendo algunas algunas fotos eh, que es la de ella y que bueno que muestra también los altibajos de, de esta profesión, ¿no? no sé, sí, hay una hay una un rasgo que, que es interesante de Catalina Bárzana y que marca toda su su, su vida que es el viaje, la, la, una condición casi eh, trashumante, ¿no? porque ella nace en Cienfuegos en 1888, eh, es hija de, de Efesio de la Cotera, que es eh, un, un, el introductor de la fotografía en Cienfuegos, eh, y, y que nació además en, en un pueblo de, de aquí de no, no de aquí de, de, de la región de, de, de la comarca de Líbana, perdón, un pueblo que se llama Colio. Um, y bueno, como muchos otros, pues eh, emigra, se va a Cuba, introduce, como digo, la, la fotografía y allí se crían eh, Catalina Bárcena y sus hermanas. Ella regresa a Santander a los 10 años, eh, cuando sucede, la, la, cuando estalla la guerra con, con, con Estados Unidos. Y, y a partir de ahí... Eh, nosotros nos preguntamos eh, hasta qué punto pues, eh, pudo ser vocacional la, esa elección de convertirse en actriz. Parece porque la propia Catalina Bárcena declinaba a hablar de, de sus años en Santander porque no fueron especialmente agradables. Hay una historia de, de una familia venida a menos. Eh, parece que, que tanto ella como sus dos hermanas mayores, es decir, las, las tres hermanas, intentan eh, convertirse en, en actrices. Eh, hacen algunas, eh, tienen algunos, eh, alguna participación en compañías de aficionados aquí en Santander. Más tarde. Eh, viajan a Madrid, eh, ya solamente se establecen la hermana mayor y Catalina, y finalmente, en un veraneo en Santander, más o menos hacia 1905, estaba por aquí la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, y alguien eh, pues, eh, invita a Catalina a que, a que recite eh, pues, algo de, de de Becker. Y, y entonces, pues a María, le, a María Guerrero le parece bien y le pregunta, bueno, y tú qué más sabes hacer? Y Catalina le dijo, pues, pues nada más, señora. Y dice, bueno, pues cuando cuando sepas hacer algo más, vienes a verme. Eh, fue a verla eh, unos meses más tarde y se preparó un, un texto eh, de, de, que, que existía entonces pues, bueno, para, para, unas, para pasar pruebas en, en, en las eh, escuelas, de, en los conservatorios de arte dramático. Eh, recita ese, ese, era un monólogo con diferentes registros para, para que, que María Guerrero apreciase sus cualidades y, e inmediatamente la, la contrata. ¿no? Y ahí apare, eh, es donde empieza eh, como primera como primera dama, eh, joven, y, y emprenden una gira de unos dos o tres años, eh, tanto por España como por, por América, y finalmente en 1911 abandona la compañía de, de María Guerrero y ahí es ahí donde empieza realmente Catalina Bárcena a, a ascender de, de manera pues, eh, meteórica. ¿no? Sí, hay un, hay un paso posterior por la compañía del teatro Lara con luis yáñez como director. es la compañía en la que los martínez sierra habían estrenado pues, los grandes éxitos iniciales. el caso de canción de cuna sería emblemático. Eh, hacia el año 14, gregorio planea con eh, enrique borrás la creación de una compañía que va a ser finalmente el teatro de arte a partir de 1916. y buena parte de la compañía del, del lara se va a, a pasar Hay algunas actrices, Locadia Alba, por ejemplo, con alguna reticencia, pero desde muy pronto parece que Catalina eh, se apunta. Es muy probable que desde hacía algún tiempo, y nos cuesta mucho precisar el momento, Catalina y Gregorio fueran amantes. Eh, hacen una gira entre el año 14 y 15, sobre todo por teatros catalanes, preparada fundamentalmente por Borrás que tenía pues, naturalmente mucho prestigio y muchos contactos. Y en esa gira eh, se van detectando varias cosas. Una de ellas es seguramente también un cambio de época. Eh, los papeles de Borrás, El abuelo de Galdós, por ejemplo, quizá no es ya la obra que más eh, aplaude el público, o quizá sí, pero a lo mejor las maneras de hacer no son las más aceptadas. Hay una carta interesante de Gregorio a, a María. En la que le habla de la importancia de, de construir obras eh, con protagonistas femeninos, piensa que en el Teatro Español hacen falta más obras para actrices. Eh, y en definitiva, se van eh, sucediendo una serie de circunstancias, incluido también el favor del público hacia los trabajos de, de Catalina, que muy pronto aparece ya en las reseñas de prensa con, con un relieve muy, muy significativo. En algunos lugares la compañía ya se anuncia como compañía Catalina Bárcena, en otros casos como compañía Borrás, en otros casos como compañía Martínez Sierra. Es decir, hay una cierta fluctuación en un sentido claramente mercantil. Creo que eh, la idea de, de vender bien la obra para según qué lugares, según qué públicos, empieza a funcionar. Y entonces, sí, ciertamente ya en 1916 la compañía cómico-dramática Gregorio Martínez Sierra se instala en el Teatro Eslava que había sido además conocido anteriormente como el templo de la Sicalipsis, es decir, también habría que pensar cómo significa el, el alterar una serie de costumbres de los públicos por determinados teatros, determinados géneros, pues bueno, el Teatro eslava se va a convertir probablemente en, en la gran empresa eh, del teatro comercial, pero con eh, tonos, toques de cuidado artístico, sobre todo el caso de la, de la plástica es determinante, los grandes escenógrafos eh, y las, seguramente la gran escuela de escenografía que después va a continuar después de la guerra civil eh, tiene ahí oportunidad de, de trabajar y de trabajar brillantemente. La incorporación, por supuesto, de, de músicos, eh, la incorporación de géneros no neces necesariamente mayoritarios, las pantomimas ya en el año 16, 17. Es decir, esta compañía eh, durante 10 temporadas se convierte en un, en un centro de referencia de la interpretación. Eh, que en algún momento atraviesa también la crisis, estoy pensando en las famosas eh, crisis de Talía, ¿no? Talía convulsa, no? los trabajos de Lima, etcétera, ¿no? de Doherty, en los años 20. Pero Gregorio tiene claramente una condición de empresario, eh, necesita rentabilizar, necesita eh, obtener beneficio. Eh, comprende que el teatro, seguramente, o al menos el teatro de Madrid, no va a poder dar mucho más de sí empieza a planear eh, deshacerse de la, de la compañía y varias cartas también eh, con María que, que plantean esta, esta cuestión. Abren una gira por América que dura casi tres años e inmediatamente después dan el salto a, a Hollywood. Quizá luego podamos hablar algo de todo esto. ¿no? En todo este periplo, eh, Catalina y, y Gregorio ya están juntos, pero no llegaron en ningún momento a casarse. Ella estaba casada con un eh, o había sido casada con un actor. De la compañía de María Guerrero con Vargas, con quien, eh, bueno, parece que también por cuestiones de conveniencia decidieron casarla en el momento en que tuvo a, a Fernando, probablemente hijo de Fernando Díaz de Mendoza, marido de María Guerrero. Es decir, es una historia también por el lado eh, personal, ¿no? Eh, escabrosa. En el año 22, eh, Catalina y Gregorio tienen a, a Catalinita, Katia, eh, y esto claramente. Plantea también eh, una ruptura, eh, seguramente mayor en términos sentimentales, emocionales, de Gregorio con María, no tanto en lo profesional, aunque sí se pueden detectar algunos momentos de, de oscilación en lo que sería la, la colaboración. Eh, cuando llega el divorcio con la República, eh, Catalina obtiene el divorcio de, de Ricardo Vargas, del marido. Gregorio parece que se lo plantea a María y María no, no accede, y por tanto. Vivieron Gregorio y María pues, amancebados hasta el año 47, en que no, fallece. Gregorio Catalina. y Catalina. Gregorio y Catalina, sí. <coughs> Gregorio fallece en el, en el 47, y de hecho en muchas reseñas de prensa eh, o se habla de ellos como compañeros. Eh, su compañero Gregorio. Su... Bueno, había también una especie de juego un tanto hipócrita ¿no? en, los, en los medios de comunicación, en los periódicos y, y demás, para no hablar abiertamente de lo que era esta relación que seguramente todo el mundo conocía perfectamente incluso cuando Catalina está embarazada eh, se habla de una ligera indisposición eh, las semanas posteriores al, al parto pues también los periódicos hablan de unos ciertos malestares que le dificultan trabajar eh, en fin hay también hay unos unos juegos un tanto pintorescos en eh, los que tampoco hemos querido entrar mucho eh, bueno nos parecía que estaban en otro registro que no era el que a nosotros nos, nos satisfacía más. ¿Y eh, cómo se.? En ese momento ya Catalina es el icono, la mujer que es fotografiada, que hace anuncios de todo. Hasta de coches. <laughs> de coches también, sí. Sí, quizá, Alba puedas. No, realmente. Es que estaba pensando con lo que decías, ¿no? Que eh, ese juego de la prensa. Eh, acceder a estas eh, hablamos de actrices no pues acceder a estas actrices a través de la prensa es eh, una tarea moi complicada porque eh, La información obviamente está, está muy sesgada. Las entrevistas que se les hace a las actrices ya se plantean en, en términos bastante bastante cerrados, ¿no? De, de, lo que, de lo que puede dar de sí una actriz. No hay preguntas realmente interesantes que, que, nos, que nos hablen de ellas. No todas las pero bueno, esto como, como cualquier otra profesión, ¿no? No todas las actrices tenían tampoco respuestas. Eh, como para darnos más información, más pistas a nosotros, para, para poder entender cómo, cómo fueron esos años ¿no? eh, eh, de, de, de trabajo, eh, cómo, cómo se compaginaba esa vida familiar de la que nunca se habla con, con permanecer en el teatro tantísimas horas. Eh, y sí, bueno, pues eh, ella se convierte de alguna manera... O sea, es, es muy... Está en todas partes esa, esa, ese rostro, esa imagen de ella como, como um, cartel visible de, del teatro de arte, ¿no? pero, pero realmente no tenemos mucha información de quién es ella, más allá de, de un icono y de, de bueno, pues que es también la primera actriz que hace una película hablada en español en, en Hollywood que cuando vuelve pues eh, se interesa especialmente por, pues, bueno, por uh, la posibilidad de hacer cine aquí, entre otras cosas porque ya se había cansado de trabajar tan lejos, tenía ganas de estar con, con su hija, que todavía era pequeña, también con su hijo, claro, pero era un poquito más mayor. Bueno, um, eh, no sé si me estoy yendo mucho por las ramas eh, sobre la publicidad, la verdad es que es lo que nos fuimos encontrando. Bueno, no, quiero decir que que esa, esa faceta de ella como, como sí como icono no dista mucho de la, de la información que, que hemos encontrado en ese en esos documentos no hay una casi como un estereotipo de lo que de lo que podía ser esta mujer y, y de esos años solamente contamos más con sus con sus trabajos ¿no? No sé, bueno, igual y las entrevistas de Carmen de Burgos es algo... sí lo que pasa es que por un lado muchas entrevistas pero es que están muy condicionadas es que es hay, hay un hay un tópico de, de la actriz no ¿Usted qué le gusta más, el cine o el teatro? Eso se lo preguntaban siempre y iban a decir, pues dependiendo de por, por la revista, pues el cine o el teatro, ¿no? Claro, yo a veces pienso en el símil ahora con el, con el fútbol, ¿no? Dicen, bueno, los futbolistas eh, no, no dicen mucho, ¿no? Y claro, las preguntas suelen ser bastante bobaliconas. Claro. Eh, con lo que, bueno, eh, hay tópicos en las preguntas y tópicos en las respuestas. A veces... Eh, cuando te preguntan, pues quizá lo que hay que responder es si usted quiere saber, pues nos sentamos un rato largo, pero si lo que quiere es un sí o un no, o si lo que usted está buscando es otra cosa, pues eh, seguramente este no es el sitio. Por ejemplo, esa, esa pregunta sobre preferencias, cine o teatro, bueno, pues en fin, es recurrente. O también eh, es evidente que, que, insisto mucho en el perfil empresarial de de Gregorio seguramente había un interés muy grande en no decir eh, una palabra más alta que otra y en obviar toda una cuestión que tenía que ver con la vida privada, que tenía que ver, insisto, con, con una posición eh, difícilmente aceptable en según qué ámbitos, ¿no? que a menudo también ha, ha sido el, el tópico y la estigmatización de, de las gentes del teatro y sobre todo, en este caso además, de las, de las actrices, con lo que cuidado con meterte en determinados charcos porque seguramente tienes más que perder que, que ganar. Pero en algunas entrevistas, por ejemplo, cuando le preguntan por algún papel eh, especialmente interesante, eh, ella habla, por ejemplo, de la Nora de Ibsen, la Nora de Casa de Muñecas. Eh, hay que recordar que estamos hablando de la primera presentación de Casa de Muñecas, casi 20 años después de haber sido estrenada en el teatro español. Eh, no elige Mariquilla Terremoto, no elige La Chica del Gato, no, no, no elige, en fin, alguno de estos personajes de Torre de Marfil o de, o de Primavera en Otoño, sino que elige pues, eh, un Jacinto Grau, elige un Ibsen, eh, elige además un tipo de, de personaje que más allá de los también de los estereotipos cómicos se aproxima a lo que sería la comedia sentimental o el, o el drama, no desde luego la tragedia. Eh, hay también un momento interesante, y esto lo conoce muy bien Antonina, mi admirada Antonina, que ha trabajado muy bien sobre muchos personajes, en este caso María Guerrero, eh, perdón, Margarita Shirwu, las dos nacen a la vez, la Shirwu y, y la Bárcena, son del 88, y hay un momento sobre todo al inicio de sus carreras, cuando empiezan a despuntar. Eh, en, los, en el que eh, los críticos le aconsejan, por ejemplo, a la Shirbu que se deje de, de personajes de comedia, personajes cómicos, porque vienen a decir eso es territorio de la Bárcena. Igual que a la Bárcena también le recomiendan que se deje de papeles eh, de cierto empaque eh, trágico, porque eso parece que va a ser también el territorio de la Shirbu. Es decir, hay una especie de, de reparto también del espectro, pero hay unas zonas intermedias por las que las dos transitan y en el caso de la Bárcena, como digo pues el caso de casa de muñecas por ejemplo el señor de Pimalión pues pueden ser claramente dos, dos ejemplos ¿no? o las pantomimas que también seguramente son la gran escuela para dar el paso para dar el salto al, al cine son códigos distintos interpretaciones y registros distintos para los que muchos de los intérpretes no habían tenido seguramente la formación es suficiente y probablemente las pantomimas para Catalina fueron también una escuela muy interesante no poder moverte tener que trabajar solamente con el rostro con los ojos hay alguna reflexión suya en algunas de las entrevistas que también creo que pueden ser esclarecedoras y luego bueno un poco por completar esta idea de la imagen eh, era muy frecuente que las compañías por supuesto tuvieran su vestuario pero una actriz como Catalina Bárcena tenía su propio vestuario y en muchos de los trabajos ella aparecía con modelos de Lambain, por ejemplo, que era una de las grandes modistas de, de París. y si alguien se acerca al Museo del Teatro de Almagro, verá que los trajes de, de, de la Bárcena eh, son trajes difícilmente asequibles. Cuando uno piensa en los sueldos de, de los primeros contratos, se da cuenta también de que el teatro en algunos casos podía ser muy rentable. Y bueno, cuando está en Hollywood, eh, esto por ejemplo se ve muy bien en, en los textos de Jardiel, ¿no? en los monólogos y en alguna de las comedias. Esa vida de las actrices, de, de Greta Garbo, de Gloria Swanson o de La Bárcena, con los regímenes estos de, de cosas verdes y, y mucha agua, eh, este cambio absoluto de, de imagen, este, este, esta transformación. Pues eh, ponerse en manos de Max Factor. Hay unas fotos estupendas de Catalina maquillada por, por Max Factor, ¿no? que, sí. que nos hablan también no de toda esa construcción de un personaje, en este caso para la pantalla y para satisfacer determinadas demandas de, de unos públicos que empiezan a ver en el cine también eh, otras posibilidades. Y en medio de todo esto, pues está esta actriz. Eh, que tiene una calle por aquí en Santander y poco más. No, pero además no deja de ser sorprendente que cuando Catalina Bárcena empieza a acaparar tantos, tantas páginas de revistas en los años 30, tiene ya cuarenta y tantos años. Es que eso también hay que, hay que, hay que plantearlo así. ¿no? Bueno, se convierte en un icono de la belleza, pero es una mujer para, para entonces ya... Bueno, un poco mayor. Sí, bueno, hay una película. Si alguien quiere rastrear y no conoce eh, al personaje, hay una película de Luis Marquina, que es Adiós, Mimi Pompón, año 61, ¿puede ser? Sí, es del 61. 61. ¿no? Eh, en la que Catalina interpreta el papel de una viejecita. sus, eh, Digamos que la generación eh, anterior, o siguiente mejor eh, dicho, pues sería Fernán Gómez el que hace el, el personaje de. Sí, tan, pero también está Santiago y sí, también bueno. está. ¿Quién más estaba? Pero bueno, también está ya López Vázquez. Eh, sí, no, no hay una. una, una, <laughs> una eh. Un elenco interesante. Claro, lo que quiero decir es que esta, esta mujer hace un papel eh, extravagante con 70 años o alguno más quizá, ¿no? porque estamos hablando del 88, 12, 73 años. Ya estaba completamente sorda. Completamente sorda, efectivamente. Eh, y sin embargo tiene una adicción impecable y tiene un star eh, que seguramente también la gente del teatro o del cine eh, pueda reconocer fácilmente. Merece mucho la pena ver, ver esta película y ver cómo hay escenas que crecen, eh, lo que suele suceder cuando hay grandes intérpretes, ¿no? que incluso con obras. Esto no dejaba de ser una comedia de Alfonso Paso, una comedia policiaca, con, bueno, con, con sus tics de época, eh, muy, muy divertida, eh, pero que en algunas escenas eh, la presencia de esta mujer, ya septuagenaria, pues, pues, brilla. Y eso nos habla también de lo que tal vez fue, fue una trayectoria profesional eh, que merece la pena conservar. Y es lo que tú decías al principio, después de estar ahí, en la cresta de la ola, el exilio y la vuelta en el 47. ¿Nos habláis un poquito de eso? Sí, eh, la, la experiencia del exilio, eh, bueno, como, como cualquier experiencia del exilio, eh, sobra decir que es, eh, algo, es un trance doloroso y en el que suceden muchas cosas. ¿no? Eh, y para, para esta pareja que se exilia a finales de, de septiembre del 36, Empieza bueno, pues un, un periplo que no se sabe muy bien cuándo va a terminar. Eh, no están con sus hijos, sus hijos, bueno, sus hijos, eh, los dos hijos de Catalina, eh, la hija de Gregorio, pero hay que decir que, que Gregorio consideraba al, al hijo mayor de Catalina como, como, como su hijo, a, a Fernando, eh, Fernando Vargas. Eh, entonces, bueno, ellos... Eh, desde septiembre del 36 hasta más o menos la primavera del 37 permanecen en Oran, eh, bueno, con una cierta tranquilidad se, se trasladan a París, de París eh, porque el, el tiempo es demasiado frío, demasiado húmedo para Gregorio que, que es especial, tiene una uh, tiene una afección pulmonar, es especialmente el estómago también. sí, también del estómago. Entonces se trasladan a, a, la, a la costa, a la costa azul, a un pueblecito que se, llamaba, que se llama Chualepan. Y finalmente eh, se quedan allí desde el 38 hasta unas semanas antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Eh, ellos se trasladan a Buenos Aires y, de, y allí permanecen hasta, hasta septiembre de 1947. Entonces durante todo ese tiempo eh, no ven a sus hijos. Que se, que se encuentran en una etapa eh, crítica. Fernando quiere convertirse en, en pintor profesional, eh, bueno, en un gran pintor, quiere hacer su primera exposición internacional. Gregorio está muy interesado, en, bueno, él, él cree que, que tiene contactos, que tiene la intuición para que, para que su hijastro se, se mueva con alguna eh, habilidad por, por las principales ciudades, ¿no? sobre todo piensa en Londres, piensa en París. Eh, y... y y la niña, eh, Katia, tiene entonces eh, unos 14, 13, 14 años, sí. ¿no? una edad pues, complicada, ¿no? eh, entrando en la adolescencia. Entonces, en las cartas, que es lo que nos ha permitido conocer esa experiencia del exilio, y, y en el fondo um, acercarnos un poco más a, a Catalina Bárcena como, como persona, ¿no? como actriz. Eh, hemos eh, nos hemos dado cuenta que también buena parte de, de los eh... De, 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 de la preocupación del exilio tiene que ver con qué hacen nuestros hijos en este momento en que tanto nos necesitan, no solamente porque hay una guerra, porque les faltan determinados víveres, les faltan eh, tela, recursos eh, que necesitas para pintar o tú que necesitas para, para confeccionarte este vestido. no, todo eso se lo envían ellos desde, sobre todo desde parís y luego ya en yoyalapin. Y, eh, y hay una preocupación constante, sí, por, por por ese no poder ejercer como, como madre, también como hija, porque estos. porque tanto Fernando como Katia viven en Tetuán, que es una casa que tenían allí, Catalina y Gregorio, con, con la madre de Catalina. Eh, y luego el resto de, de, de las cartas, eh, lo que hay. Eh, ya hemos hablado de que hay una censura, de que son conscientes, de que esas cartas se van a leer y, por lo tanto, no se hace ni se hace alusión con quién, eh, con quién van, ni con quién se ven, ni bueno, hay, hay alguna, alguna que otra mención, pero poco más. Eh, ni tampoco se expresan de, de manera muy clara cuáles son las las, las inclinaciones las, las inclinaciones políticas o las simpatías o están pendientes del curso de la guerra y hay alguna mención alguna mención a este a este tema pero pero poco más el resto lo que podemos eh, comprobar es también como una eh, hay un ser humano que se está deshaciendo casi semana por semana porque no tiene a veces noticias de sus hijos, porque, porque no puede hacer todo lo que quisiera, y, y seguramente también porque, porque la, la, la vida se le desmorona, ¿no? Y entonces, antes lo, lo comentaba Julio. Eh, es que además tenemos una cita que, que, que hemos preparado y que puede ser muy reveladora de esa experiencia de, del exilio, ¿no? Y que me, me gustaría eh, leer si, si es posible. Claro, es claro. bastante corta, es, es un fragmento de, de una de las cartas. Vamos a ver. Donde ella eh, explica pues a, qué se, a qué se dedica. ¿no? Uh, dice, voy a leer... Eh, Dos, eh, dos fragmentos de dos cartas distintas. Dice, el, primer, el principal trabajo de esta casa es perseguir las hormigas. Esta persecución está exclusivamente a mi cargo y me han hecho perder muchas horas. La vida siempre es inesperada. ¿Quién me iba a decir a mí que cuando salí de Tetuán salía para tener que ocuparme de tantas cosas absurdas? Y en otra carta, eh, más o menos en, eh, escrita a mediados de 1937, dice, algunos días se me acaba la paciencia y me desespero. Y hasta he tomado varias veces la determinación de irme con vosotros a Tetuán. Pero al día siguiente, pensando en la familia de Madrid y Barcelona, por no comprometerlos a ellos, prefiero seguir sacrificándome y esperar. Ya poco ha de ser. Es opinión de todos. Aquí hay muchos refugiados españoles en el mismo caso. Como tienen familias en peligro, no se atreven a moverse de aquí. Nosotros hacemos vida muy apartada, solos, casi siempre. No salimos del hotel hasta la hora de almorzar, que cada día lo hacemos en un sitio distinto. A la caída de la tarde nos metemos en el hotel y ya no salimos hasta el día siguiente, hasta la hora del almuerzo. Y este era otro fragmento. Dice, yo vivo como una sonámbula o como una máquina. Cuando noto que, me, que se me prepara la noche con demasiadas preocupaciones, me tomo mi pastillita para dormir y así no me entero. Esta guerra nos ha deshecho la vida y el que no pueda haber libertad para salir y entrar como en tiempo de paz es lo que peor llevo sobre todo al cabo de dos años y medio y nosotros que por nuestros oficios siempre hemos estado entrando y saliendo como no me quejo nunca de las molestias del trabajo como me pasaba en el teatro y con los baúles y armarios y el orden de tantos trastos etcétera tal vez por tener demasiada conciencia del cumplimiento de deber se han llegado a creer que me gusta mucho guisar y todo lo que acompaña al guisar así es la vida porque también el exilio para Catalina significa cuidar de Gregorio, aprender a cocinar, eh, buscarse las mañas para, para inventarse remedios naturales. ¿no? Esa, esa parte también es, bueno, no, no, no nos la esperábamos. Finalmente, en Buenos Aires ya sí consiguen trabajar en el teatro, consiguen trabajar, eh, hacer algunas películas, también trabajan en la radio. Y finalmente regresan en septiembre a, a Madrid y, y Gregorio fallece al cabo de, de, 15, de 15 días. Eh, no sé si quieres continuar tú con la parte de, de posguerra. Sí. Bueno, quizás, no sé, por no acaparar demasiado. Sí, sí perdón, me, me he extendido, pero eh, con las cartas, que, porque realmente es que tenemos como un testimonio de, de ella y, y no hay muchos más, más allá de, de las entrevistas, porque después, cuando regresa. Eh, a, a España eh, sabe perfectamente que, que se la conoce en el mundillo pues como una roja ¿no? y que tampoco tiene mucho que, que hacer, a pesar de que bueno, pues, uh, siguió trabajando. Sí, sí intenta, quizá por, por cerrar esto, intenta reflotar la compañía con el mismo nombre, Gregorio, cómico-dramática Gregorio Martínez Sierra, durante cuatro temporadas, eh, recuperando una parte importante de lo que había sido el repertorio de los Martínez Sierra. Y también algunas comedias escritas en este momento, en estos años. Yo supongo que, poco a la, a la vista de lo que son las críticas, eh, no era algo especialmente interesante ya ni para los públicos ni para el teatro del momento. Probablemente era un repertorio que ya en su momento había sido a veces muy discutido por los críticos, eh, por diferentes razones, con lo que quizá ahí eh, lo sentimental pudo más eh, que lo, que lo eh, profesional, ¿no? Okay, okay. Pero hay un aspecto que yo creo que merece la pena eh, considerar y es que algunas de las figuras de lo que va a ser después también el teatro posterior empiezan en esta compañía. Tenemos testimonios magníficos, por ejemplo, las memorias de María Luisa Ponte, tenemos testimonios de Ana María Ventura, la gran actriz del teatro de Francisco Nieva, tenemos eh, a las hermanas Gutiérrez Cava, Catalina había trabajado con, con Leocadia, es decir, había trabajado prácticamente con toda la dinastía. Eh, hay incluso un niño entonces por allí corriendo por los camerinos que es Emilio Gutiérrez Cava y que también eh, hace sus primeros pinitos en esta, en esta compañía. Por tanto, es posible pensar, sobre todo por algunos de estos testimonios, en una Catalina que también se convierte en, en maestra. Eh, quizá no tanto de lo que sea una manera de interpretar, pero seguramente sí de lo que son unos códigos eh, teatrales que venían de, de atrás. ¿no? Entonces, en cierto modo, estos últimos años, aunque en términos quizá artísticos o estrictamente teatrales, no sean muy relevantes, no hay ningún gran estreno, ni, pero sin embargo sí permiten eh, pensar en, en, en una línea de continuidad entre esos 1907-1908, el funcionamiento de las compañías, de las intérpretes, de las actrices, y lo que va a ser ya este teatro de los años 50, y hay algo de sutura de lo que había sido la fractura de la, de la guerra civil, ¿no? Lo, lo apreciamos también en el caso de escenógrafos, la recuperación de textos, etcétera, ¿no? Pero también esa labor de magisterio yo creo que, que tiene, que tiene eh, interés. Luisa Sala, por ejemplo, una actriz también seguramente ya olvidada, pero, pero con unos papeles fantásticos. Quienes recuerden los estudios, 1 recordarán eh, estas, estas eh, funciones, ¿no? pues se hizo, era muy amiga de, de Catalina y fue una de las personas que la acompañó incluso ya en los últimos días, en el año 78. Es decir, toda esa continuidad de gentes del teatro eh, creo que merece la pena eh, que consideremos. ¿no? Y quizá, por cerrar del todo, cuando hablo de estos intérpretes del final, es que en los años 10, 12, 15... En el elenco está gente como Milagros Leal, como Isabel Garcés, como Pepe Isbert. Eh, o sea, cuando hacemos un poco la memoria, ¿no? Manuel Collado, de, de esta compañía y de estos intérpretes, seguramente reparamos en que es buena parte de lo que ha sido la historia del, del teatro, ¿no? Las escenografías de Burman, Fontanals, Barradas, Miñoni, eh, compositor Pablo Luna, en fin, sí. hay, por supuesto los Turina Fall y demás, ¿no? Que, entonces, claro ese es, un, es un, también un aprendizaje seguramente eh, muy valioso estupendo está claro que con este libro tenemos una catalina bárcena que desconocíamos yo por lo menos seguro igual ustedes no pero y ahora ya le damos la palabra para que puedan preguntar lo que estimen oportuno si os parece bien parece bien bueno se abre el turno de palabra eh, ¿Quién? antonio castro por fa... no sé si tenemos el micrófono no sé si carmela está por ahí. <coughs> <coughs> perdón. Eh... perfecto, ya. Eh, gracias, judith. gracias, buenos días. efectivamente, eh, muerta catalina bárcena, aunque ya estaba... Retirada de la escena, como decís, había muerto también Irene López Heredia unos años antes. Entonces, lo que podríamos llamar el star system teatral finaliza con, con ella, con Catalina, ¿no? aunque luego permanece María Fernanda Ladrón de Guevara, pero todas esas grandes mujeres del siglo XX, desde la Guerrero. Hasta, pues como digo, Irene López Heredia, Lola Membrives. Eh, es un, es un, eh, una forma, un divismo teatral que creo que desaparece, aunque quedan después algunas de sus herederas, como decías, Irene o Mari Carrillo, pero ya no son la, la diva del teatro como, como a las anteriores, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, la propia Girguo, ocho o nueve años antes también, ¿no? a finales de los 60, si no me, me equivoco. Eh, claro, es, es, es la continuidad de un. De un número importantísimo, sobre todo de actrices de, 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 que toman el relevo en su momento de, de Loreto Prado, de, de la propia María Guerrero, que se forman en estas compañías eh, privadas. Todavía no estamos pensando en teatros públicos eh, y que llevan el oficio con, con toda la dignidad y a veces con, con toda la sabiduría eh, dentro de unas maneras de hacer, dentro de unas maneras. O sea, estamos pensando en las dos funciones diarias de las que tanto se quejaban el caso de de, de Catalina Bárcena una y otra vez, eh, el, el, lo agotador que era. Hay alguna carta de Gregorio explicando que van en el barco y van ensayando eh, obras y que en alguna ocasión eh, ensayan como 16 escenas eh, y, y pueden pasar de hacer un sainete a hacer un drama y pueden en el mismo día eh, toda esa manera de entender el oficio, toda esa manera de entender incluso también las jerarquías. ¿no? Hay unos testimonios muy interesantes de, de Julia. Gutiérrez Caba sobre, sobre eh, las diferencias de, de la compañía del, del, del infante Isabel, no, de Arturo Serrano, eh, y lo que había supuesto el, el conocer el trabajo de, de, la, de la Bárcena, ¿no? el modelo de compañía, que nos están hablando efectivamente de un cambio de tiempo. Y, y no deja de ser también significativo pensar, ¿no? a veces, esto en, las, en los hitos, ¿no? no deja de ser 1978 también. Eh, un año que por muchas razones podemos pensar también como, como un hito ¿no? en, en la propia historia política y, y cultural de este país, pero sí estoy, estoy de acuerdo. Buenas desde la oscuridad. Ah. Eduardo, Eduardo, sí, sí, lo he reconocido. Buenas. Eh, eh, yo, hay, un, hay un momento muy enigmático, sobre todo en el principio del Teatro del Arte, cuando, cuando Barradas eh, pinta sin cesar a Catalina una y otra vez y podemos encontrar... Eh, ¿Podríais hablarme un poco de eso? Porque yo siempre he tenido un poco la sensación de, de, bueno, de que esta mujer tenía que tener un encanto absolutamente demoledor, ¿no? Se lleva por delante. Prácticamente a, a, a todas las grandes personalidades que se encuentra y, y acaba siendo un aglutinador junto a Gregorio, obviamente, pero, pero ella acaba siendo un poco el centro de alrededor del que gira todo. No, no sé si sí. podíais a, ampliarme un poco todo esto. Bueno, quizá dos o tres cosas. Antes, quizá una puntualización. Hay determinadas parcelas eh, a las que hemos podido tener cierto acceso a través del epistolario que hemos, pre que, que hemos preferido obviar. Eh, porque no teníamos especial interés en entrar en un tipo de biografía, espero que no, que no nos hayamos equivocado, sensacionalista. Eh, quizá por ahí puede ir una primera explicación por lo que voy a decir después. Barradas efectivamente es uno de los grandes artistas plásticos que interviene en el teatro de arte, pero además eh, es el profesor de dibujo de Fernando, es decir, antes Alba señalaba ¿no? que, que Fernando quería ser, ser eh, pintor y el profesor de dibujo eh, de Fernando era nada menos que... que Rafael Pérez Barradas, que también colabora mucho en la parte editorial, en el negocio editorial de los Martínez Sierra, no Estrella, Renacimiento, uno ve muchas ilustraciones en los, en los libros eh, y que tenía, al parecer, una cierta fascinación también por la propia Catalina. De tal manera que la presencia de, de Barradas en ese entorno, eh, no solo del teatro sino también de la casa, de, de, de la vida privada, ocupa un lugar muy relevante. Y hace unos meses, cuando estábamos prácticamente terminando el libro eh, en la Biblioteca Joaquín de Aquina de la comunidad de Madrid, eh, nos encontramos con que había una serie de fondos todavía sin catalogar del archivo de, de los Martínez Sierra, eh, perdón, de Gregorio Martínez Sierra y de Catalina Barcena. Y en ese archivo eh, encontramos, por ejemplo, muchísimas postales con fotografías y con dedicatorias la cantidad de fotografías es inmensa la cantidad de elogios que en muchos casos pueden ser claramente protocolarios no pero que en algunos casos tenían que ver con comentarios que aludían a lo personal nos hablan realmente de, de un espacio de una casa de, de un entorno por el que circuló mucha gente y por el que circuló mucha gente muy relevante de la vida cultural eh, no solo española sino en este caso también americana y por tanto esa trayectoria de 30, 40 años de, de, de ir y venir de gentes y de gentes, eh, como digo, muy relevantes, impregnó necesariamente la vida personal y entiendo que también la propia eh, cabeza o la propia inteligencia de, de Catalina, que no era nada tonta, ciertamente. Cuando vemos eh, la trayectoria personal, en este caso de los tres, ¿no? María, Gregorio, eh, Catalina, se podría hacer casi la historia de la cultura española por, por índice onomástico y los nombres que saldrían eh, no serían pocos. Eh, el caso, por ejemplo, de una de las postales es este Federico, eh, el famoso poema este que también le escribió, el contacto que debieron de tener justo con, con todo lo que fue la preparación del maleficio eh, y el encuentro en Granada. Eh, pero, como digo, la, la lista es, es importante. En algunos casos, seguramente la relación fue más estrecha, claramente López Rubio, Jardiel, Neville, en el momento de Hollywood, y aquí en, en Madrid todavía, pues ciertamente gente como Tomás Borrás, gente como Eduardo Marquina, gente como Honorio Maura, Alberto Insúa, eh, antes citaba a, a Pablo Luna, ¿no? que es un compositor yo creo poco reconocido, pero sin embargo fundamental también en los años 20, eh, y tantos otros, ¿no? yo creo que efectivamente ahí hay, hay una, una impregnación. Eh, importante. No sé si ese es por ahí por donde me estabas. Sí, <laughs> Perdón. Perdón. Eh, sí pero eh, yo iba un poco más. A ver, eh, hay toda una generación de actrices que, que Antonio ha aludido también, que empiezan todas en el núcleo de María Guerrero, etcétera, y que eso da para una película. Eh, no sé cómo calificarla sí, para una en, serie en sí, sí. algo tremendo no o sea lo que pasa en esa compañía alrededor del mundo actriz joven es algo que, que daría mucho mucho carrete a muchos argumentos no y, y sin embargo eh, por lo que más o menos se puede apreciar por el arte de Catalina es de las que menos herencia se lleva de la Guerrero por ejemplo desde el punto de vista declamatorio no ¿Eh? En la necrológica, eh, uno de los titulares es El epílogo del grito, hablando de Catalina, recuperando ya un antiguo comentario que había aparecido también en la prensa. Eh, se habla de una anécdota en la que María Guerrero está terriblemente enfadada porque Catalina no grita y, y porque elige un registro declamatorio. Eh, mucho más suave, mucho más contenido, ¿no? No, no no le gusta el tono brillante. Y entonces parece que la respuesta es, señora, en mi casa me han dicho que gritar es de mala educación. Eh, a María Guerrero, claro. Entonces, en todas las reseñas de prensa o en muchas de ellas, siempre se habla de una dicción excelente. Eh, una actriz a la que se podía escuchar bien en los teatros de la época, que, que no imagino tampoco especialmente silenciosos, eh, y con un dominio de la, de la voz y de las inflexiones que huía de la grandilocuencia, que, que huía seguramente con claridad de la exageración, y que depositaba mucho más en la compostura del gesto, en, en el movimiento sobre el escenario. Por eso insistí yo tanto en la pantomima, ¿no? incluso en el control de los silencios, que en su momento seguramente rompía con eh, lo que podían ser las líneas más eh, predominantes de la interpretación. Yo en eso sí creo que, que... El problema es que tenemos muy pocas, hay algunas grabaciones en la Nacional y lo que se escucha es una voz pituda, pero bueno, ocurre muy... Bueno, tú eso lo conoces infinitamente mejor que, que nosotros, ¿no? La distorsión de estas grabaciones, de estas pizarras. Hace a veces difícil y no dejan de ser también recitados pues, para una grabación. No, no, no sabemos bien cómo era eso sobre un escenario y apenas lo sabemos sobre un plato, porque tenemos la mamá de Perojo en muy malas condiciones eh, y luego, como digo, la Mimi Pompón, esta de, de Marquina del 61. Pero ciertamente los registros de Catalina iban mucho más eh, por, por eh, lo melodioso, lo, lo, bueno, el epílogo del grito, creo que podría definir bien. Eh, su, su fuerte seguramente interpretativo sí pero yo, eh, con actrices de su generación que son muchísimo más eh, grandilocuentes mucho más llevan, llevan eh, con los mismos tipos de, de contexto de grabación etcétera que te las encuentras marcando finales haciendo mucho más truco para entendernos, que lo que Catalina al final hacía, pero probablemente porque ella está mucho más conectada a través de la... pasa un poco como con Ricardo Calvo, o sea, cuando más contacto tienen con la literatura, con el lado sensible de la poesía, con toda la gente que viene más contaminada de lo europeo, incluso del lado latinoamericano, de Rubén Darío, etcétera, eh, ves como enseguida empiezan a sosegar ese tipo de, de truquería o ese tipo de entonación mucho más cantarina y mucho más... Eh, vinculada con las ralentizaciones, con el alargamiento de las vocales, con ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo ellos aparecen como vinculados, es, es casi premonitorio, si te pones a pensar en el cine y en la radio, ¿no? Claro. Yo, si me lo permitís, hay una. no la leo entera, pero hay una cita de una acotación, por ejemplo, que yo creo que puede ayudar a, a entender eh, una escena de la pasión. Lo veo muy mal, pero bueno, espero que me disculpéis. Isabel, personaje de Catalina, Isabel queda un instante sola, presa de indescriptible agitación y apoyándose en la pared, lejos de la puerta por donde ha de entrar él, se agarra a la tapicería con las dos manos. Parece un tigre que va a saltar. Entra Alfredo y al pronto no la ve y va a sentarse en un sillón de espaldas a ella con aire preocupado. Ella le mira largamente, primero con odio y espanto, luego con duda, como si pensara, no es posible, me han engañado, me engaño yo misma, luego con piedad y tristeza de sí misma, como pensando, sí es posible, es posible, y entonces, ¿qué va a saber de mí? Por último, vence el inevitable magnetismo, la atracción irresistible de la presencia física, y acaba por mirarle con amor y apasionamiento. Todo esto, naturalmente, es un monólogo sin palabras, que ha de expresar la actriz solo con la expresión de la cara. Porque sigue apoyada de espaldas en la pared e inmóvil. Alfredo se agita un poco con preocupación, hasta malhumorada, hasta que atraído por la insistente mirada de ella vuelve los ojos y la encuentra. Es que es una película de cine mudo. Es, es un ejemplo de tantos, ¿no? Pero... Eh, la construcción dramática deposita mucha información en las acotaciones e incluso en lo que sería el cuerpo de texto, especialmente en los personajes que están destinados o van a estar destinados para, para Catalina. Hay una diferencia grande en el tratamiento de estos personajes con relación a otros, y en ese tratamiento pensamos más incluso en un tipo de escritura escénica que en un tipo de escritura de gabinete, eh, que está explotando seguramente lo que podrían ser cualidades o quizá tapando defectos. A lo mejor si hubiera elegido un tono grandilocuente hubiera sido peor, pero ciertamente hay una línea ahí que lo que está buscando, como digo, es permanece inmóvil y el gesto tiene que dar cuenta de todas esas transiciones de todas esas inflexiones, de todos esos matices en los que, como en este caso, la palabra no está. Muy bien. Juan. Hola, buenos días. Eh, enlazando un poco con el tema de la imagen y de lo que habéis dicho, de la imagen incluso utilizada publicitariamente en anuncios, yo estoy convencido de que es todo un, una eh, proyección de la visión empresarial de Gregorio. O sea, Gregorio utiliza la imagen de Catalina Bárcena como emblema de su empresa. Y como el atractivo mayor de, de esa empresa, y de hecho, eso que comentabas eh, hace poco de esas eh, fotografías y de esas, se distribuían cada vez que iban por provincias, iban a San Sebastián, venían a Santander, iban por ahí, cuadernillos con la imagen de Catalina Bárcena repetida una y otra vez por Barradas o por cualquier eh, otro, de los, algún otro de los pintores que había, como publicidad de la compañía y como era la marca de la, de la empresa no El catalina y se convierte así en un proceso de marketing muy avanzado y muy premeditado me parece a mí. por lo tanto no, yo creo que no es catalina la que se impone como eso sino que es gregorio quien prefabrica esa imagen de marca. ¿no? Sí, sí. y luego te quería preguntar os quería preguntar habéis insinuado que gregorio en la época de la República, cuando eh, llega el divorcio, eh, le sugiere a María Alejárraga eh, la posibilidad de divorciarse. A mí no me consta, yo no tengo ningún testimonio ni de él ni de ella eh, que, de que eso fuera así. Y al revés, me consta de que los dos siempre hablaban de que su estabilidad como matrimonio era incontrovertible, por lo menos de cara a la prensa y de cara a la opinión pública. Mm. Bueno, con relación a lo primero, claro, o sea, yo creo que la dimensión empresarial de Gregorio es, es indudable. Pero ella lo reconoce también. Cuando vuelve de, del exilio y le, en alguna ocasión habla de, de Gregorio, porque además ella no quiere que se deje hablar, de hablar de él, hace muy poco que, que se puede hablar de, de Martínez Sierra y ella… Mmm, declara, no, 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 veo que haces así con la cabeza. De Gregorio Martínez Sierra se puede hablar desde muy pronto porque de hecho en el 39 se hace canción de cuna, o sea que, que nunca, apenas nunca hay censura sobre la obra de Gregorio Martínez Sierra y de hecho cuando regresan en el 47 son recibidos con honores tanto por las autoridades del momento como por la prensa. ¿no? Tú lees los titulares de la prensa y las fotografías en todos los periódicos. Sí, pero... Aparece el regreso del gran Martínez Sierra, va a, va a recibirlos en la plana mayor de la Sociedad de Autores. Etcétera, etcétera. O sea, que no es. No es el recibimiento de un rojo que regresa No, a la parte. no, pero del 39 al 42 se puede hablar de Martínez Sierra. Hasta que llega un director general de seguridad. Es que eso además eh, lo, lo hemos trabajado en el libro y, y, se, y se explica. Eh, y, y del 42 hasta el 45, eh, él tiene. ¿Cómo se llama el, el documento en cuestión? El que además no se puede, eh, es una persona desafecta, movimiento. ¿no? Ad, Igual adherirse al movimiento para entrar en España. Es una persona non grata y a partir de, del 45 empieza a levantarse ese veto, se pueden empezar a representar algunas obras de teatro y luego otra vez vuelve ese mismo director de seguridad y dice no. Y después eso se revierte otra vez. Eh, además es una cuestión ya que tiene que ver con el Ministerio de Asuntos Exteriores porque interesa traerse a Martínez Sierra y ahí es cuando cambia completamente el, el, el discurso. Ese documento ahora mismo estoy buscando aquí, te lo podemos enviar. Eh, porque está en, en el Haga, en el archivo general de la Administración. Y hay una, hay una queja de, de Gregorio, porque, claro, la censura funciona de muchas maneras. ¿no? Entonces, Gregorio en algún momento le dice a María, eh, volver a España mal, volver a Madrid mal, porque eh, autorizan las obras, pero enseguida las retiran. Eh, hay determinados mecanismos de censura, que seguramente para una cierta opinión pública son difíciles de, de homologar. Entonces permites que algo se haga, igual que en su momento las lecturas blancas de las que se quejaba el propio Tamayo, no, me dejan hacer esto, me dejan hacer divinas palabras, pero me quitan dos mil palabras. Entonces, bueno, eso es hacer valle o eso es hacer qué. Pero y también eh, unos años antes de que, de, que, de que se produzca el regreso, hay intereses en la propia eh, colonia diplomática en Buenos Aires para traer de vuelta, también para lavar determinadas eh, maneras de la, de, del régimen, no, de la cara. Eh, incluso se habla de la entrega de algunos mineros y de, bueno, de, de garantizar. Eh, por un lado. Por otro lado, del recibimiento, es verdad que los periódicos difícilmente pueden obviar, pero las, las fotografías del aeropuerto son las fotografías de cinco personas eh, que, además, habían. cinco o seis. que en algún caso habían eh, trabajado con, con el propio Gregorio y con la propia Catalina, o sea, hay una relación personal. Pero es claramente una delegación de perfil bajo entre que no haya nadie en el recibimiento y que haya algunas personas. Pero yo no diría en ningún caso que vuelve con todos los honores. Tampoco se insiste en que sea rojo. Porque más, Gregorio, eh, plantear es una opinión también, ¿no? Que fue un, un rojo eh, irredento, no lo creo. No lo creo. Creo que fue un hombre de convicciones republicanas. Eh, con un perfil, como digo también, muy relacionado con, con su condición empresarial. Claro. Seguramente en ese sentido la proyección de María como republicana es mucho mayor y de hecho ocupa ocupa lugares, ocupa cargos y tiene una presencia incitada. En fin, nada que no país muy bien. Por tanto, Gregorio está en otro está en otro lugar y probablemente en algunas también de las necrológicas, por ejemplo, Sade Soto viene a decir algo así como eh, hablando de Catalina. Que no ha sido reivindicada ni por una España ni por otra España, que no ha sido reivindicada ni por el, el, el gobierno legítimo de la República ni tampoco eh, por, el, por el gobierno de la, de la autarquía. ¿no? Y, y eso, eh, entiende San de Soto, que ha sido algo que ha perjudicado eh, la imagen de, de Catalina. Tengo por aquí la cita, si acaso la podemos ver también. Y luego, con relación al divorcio, efectivamente, no hay un documento. Nosotros hemos manejado algunos testimonios y hay un testimonio, igual que, por ejemplo, el, el asunto del, eh, de la eh, paternidad de Fernando, del primer hijo, bueno, hay una serie de suposiciones, en algún texto de ficción se habla directamente de una violación de Catalina por Fernando Díaz de Mendoza, pero son asuntos que no hemos podido constatar y que, por otra parte, bueno, creo que suficientemente eh, claros como para que cada cual interprete. Y en el caso del divorcio, eh, los herederos, en este caso Enrique Fuster, de, de, de Katia realmente, pero del legado de Gregorio, han planteado esto. Nosotros no hemos tomado en este sentido... Eh... No, hay, no, hay, no hay nada que pueda hacer suponer que hubo ni siquiera un intento de divorcio. No hay un documento, ni una no una no, sugerencia, claro. porque de hecho las entrevistas de María Alejárraga de esa época... Mm -hmm. Dice muchas veces, yo estoy trabajando con mi marido para sí, sí, sí. tal, eh, mi idea es eh, escribir guiones de cine porque mi marido y yo de algo tenemos que vivir, etcétera, etcétera. Es sí, decir, sí. ella cuenta o habla como si el divorcio ni siquiera se plantease, ni nada, ni nada por el estilo, incluso como si hubiera una falsa estabilidad matrimonial que todos sabemos que no existía en ese intento, que eso sí que lo habéis contado muy bien, de mm, obviar la evidencia de una ruptura sentimental que todo el mundo conocía, pero de la que nunca nadie jamás habló, ni los protagonistas, ni los antagonistas, es claro. decir, ni, ni los, nadie de la prensa, ningún periodista sugirió nunca, que yo sepa que Gregorio era amante de Catalina o que Catalina era amante de Gregorio. En ningún momento aparece en la prensa. Eso. No, solamente la, en las, las críticas que aparecen en pues, eh, era en México, en Costa Rica, en eh, la identifican como la, la mujer de, de, de Martínez Sierra. ¿sí? Pero ellos claro, que claro. En España, pero en España se presentaban no. como tal, pero en España jamás. Sí, sí, sí. sí. Así es. De hecho, también lo conocéis perfectamente en los libros que firma solo María, eh, los comentarios sobre Gregorio, ¿no? la sombra que eh, siguen hablando o siguen dando cuenta de una relación eh, no solo matrimonial en términos jurídicos, ¿no? en términos legales, sino seguramente también sentimental. Las conjeturas pasan más por pensar qué ocurre en torno al año 21-23 eh, en términos de colaboración, por ejemplo, que nos pueden hacer pensar bueno, en... en fricciones que iban más allá de lo que ya tuvieron que, que ser antes del 21 y después del 23. Una cierta crisis, una cierta fractura acentuada seguramente y relacionada con el nacimiento de Katia, me parece que, que se puede conjeturar que, que algo de esto ocurrió. Ahora que haya o que nosotros hayamos encontrado eh, testimonios que hablen de esto, pues no. Tienes las cartas estas que editó Sonia Núñez Puente que insiste mucho a partir de estas cuatro cartas en que no hubo ningún tipo de polémica ni controversia entre ellos ni, ni en fin aquello fue una a mí eso me cuesta creerlo y desde luego a partir de cuatro cartas es difícil nosotros solo nos planteamos eh, o nos preguntamos eh, en qué pensaba eh, Catalina Bárcena, que es de quien estamos hablando todo el tiempo y es en quien pone el foco nuestra, en fin, nuestro nuestro ensayo. Eh, si cuando se divorcia de Ricardo Vargas también está pensando en que lo, en que lo haga así Gregorio, pero no, no, no al revés. Es decir, nosotros no, no, no pensamos que Gregorio lo intentara. Yo creo que ahí eh, ha podido venir la confusión, pero en ningún momento eh, presuponemos que Gregorio fuera intentarlo, eso no es lo que nos hemos planteado en ningún momento Bueno, ya que tengo el micrófono, quería preguntar, en este momento que decís del exilio eh, ¿por qué los hijos, si hay algún motivo por el que los hijos no pudieran reunirse con ellos y si también hay algún algún motivo, alguna evidencia de que no pudieran ellos estar en España, si de alguna manera fueron rechazados, como habláis del exilio, si hay alguna justificación eh, que les impidiera volver a España en, desde el primer momento. A Gregorio y a, y a, y a Catalina. Catalina. Vale, con respecto a, a los hijos, um, no está claro, pero porque son, las cartas... Eh, Ofrecen una información muy limitada, es, es muy complicado reconstruir esa, esa experiencia porque, como dijimos anteriormente, pues están eh, escritas ya sabiendas de que se, se, puede, se puede leer por, por personas que, que no interesa que las lean y todo esto. ¿no? Eh, a ver, ¿cómo, uh, ¿cómo lo he entendido yo esta, esta historia? Los hijos, por una parte... Eh, están viviendo una, una etapa mm, en Tetuán, tienen, eh, están en el foco de la rebelión. Ellos están a salvo dentro de que están vigilados. Y eso también tenemos constancia de que hay una, eh, hay una vigilancia tanto sobre los hijos como sobre Catalina como sobre Gregorio. Y eso hay informes también en el AGA. Eh, pero, pero ellos están a salvo e incluso Catalina y Gregorio creen que es conveniente que, que ellos se queden allí e incluso se lo están pasando bien, están, están disfrutando dentro de, de, bueno, pues de una estabilidad que, que no hay en otros lugares. ¿no? Pero en algún momento sí, eh, tanto Catalina como Gregorio les, les proponen la, la posibilidad pues, de que vayan a hacerles una, una visita en un momento en que en Francia bueno, pues hay una cierta... Eh, Estabilidad. ¿no? Fernando finalmente los, los visita. Katia, no. Puede ser por, por miedos, por reservas, por, por eso no lo podemos saber. Pero, pero desde luego sí, hay también una, una correspondencia que tiene que ver con, con ofrecer la posibilidad de, de, de llevarlos con ellos. ¿no? De hecho, las, las hermanas de. Una hermana de. No. Son las hermanas de Gregorio las que van a París, va con, a París. Con, con, con ellos, eh, viven durante un tiempo allí. Y si no recuerdo mal, también eh, va una hermana de, de Catalina. O sea que ellos sí tienen la posibilidad también de, de atraerse así a algunas personas que, que lo están pasando mal y que además llegan en, en, en condiciones que describen en las cartas pues que no son buenas, claro. Y luego, con respecto al, al, a no poder volver a España. Eh, si nos atenemos a, las, a lo que hay en las cartas, Gregorio tiene mucho miedo de volver eh, y de Catalina en ese sentido no, no sabemos qué es lo que pasa con ella. Hay, sí, hay un testimonio que también hay que coger con, con pinzas y que nosotros eh, bueno, pues lo, lo, lo mencionamos porque, porque es, eh, es interesante. Es, son unas memorias de una persona pues, que hay que concederle una credibilidad pues, más o menos eh, limitada porque es una persona que se dedica, es, es, pues, seguramente espía, en, en Buenos Aires, que es eh, José Ignacio Ramos. ¿no? Y él cuenta en unas memorias que, que Gregorio efectivamente tiene, tenía mucho miedo, pero que Catalina tenía todavía más miedo de volver por si fusilaban a Gregorio, directamente es lo que dicen las memorias. ¿no? Entonces, bueno, esto también enlaza con lo que comentábamos antes de ese, de ese expediente que es de, ya, ya lo he marcado aquí para poder, eh, que es el documento que, que citabas, eh, de responsabilidades políticas. ¿no? Eh, ese expediente está vigente durante tres o cuatro años y en ese tiempo ellos no se plantean volver, o, o desde luego es, es más que eh, en fin, una... Una hipótesis que, que creo que, que tiene alguna, alguna credibilidad. Después, ¿por qué no vuelven? Pues según parece, porque Gregorio empieza a. La, la salud de Gregorio empieza a flaquear cada vez más. Hay rumores ya en prensa en, los, en el año 45 de una posible, de un posible regreso que coincide también con, con el fin, con levantar ese veto también sobre las las obras de, de Martínez Sierra, que por otro lado los censores no encontraban eh, ninguna pega, ¿no? eh, ni, ni moral, ni política, ¿no? eh, se consideraban obras blancas, pero la posibilidad de que vuelva Gregorio hasta el 45 no, no, se, no se plantea. Y de hecho, eh, si no recuerdo mal, en las cartas de, de, de Gregorio a María, las, la última que, que hay, eh, hay una mención de, hemos intent, he intentado volver antes, en primera persona, he intentado volver antes. Eh, no ha sido posible y bueno ya finalmente a lo que vuelves a morirse en, en, en España ¿no? sabe que está muy enfermo no sé si he contestado a ¿Más? dentro de lo que eh, podemos saber no Aventurar. las cartas las cartas no sé si se pueden entender como un documento notarial o sea, podemos pensar en determinadas eh, sublecturas subtextos cierto cinismo cierta idea de que esas cartas lleguen a otros lugares para ofrecer la imagen que sea y por tanto podemos creer que son más o menos sinceras. En las cartas del 47 hay varias referencias de Gregorio a la posibilidad de vuelta, carta del 47 a María, donde viene a decir algo así como volver ahora y renegar de... Eh, claro, podemos pensar no renegas de nada porque, o pues sí, realmente tenías unos ideales eh, más o menos explícitos, o más o menos comprometidos, y ahí podemos... Pero, eh, ciertamente, volver a la España de Franco en el 45-46, después de todo este proceso, pues quizás se hubiera podido entender como una rendición, ¿no? En algún lugar, no sé si lo habéis escrito vosotros, eh, creo que María se enfada por, por el regreso de Gregorio, porque viene a ser, te has rendido, eh, no te lo voy a perdonar, en fin. Bueno, es que son asuntos enormemente complejos, ¿no? Y en ese sentido, a nosotros nos parecía importante no hacer demasiados juicios morales sobre eh, los porqués y las privacidades de, de cada cual, ¿no? En las cartas Gregorio dice algo así como, eh, volver ahora sería irme derrotado o renunciar a los ideales. Como digo, pues los podemos creer o no, pero bueno, esas cartas están ahí. Lo cierto es que vuelve en el 47 y 15 días después se muere. Podemos. Complicado. O, o preferimos dejarlo ahí. Antonina, querías. Hola, no conozco vuestro libro, eh, lo, lo voy a leer en cuanto pueda. Eh, pienso que Catalina Barcena... Eh, tuvo una vida brillante aparentemente con su belleza con lo que logra hacer lo que lo que logra hacer a través de Gregorio pero pienso también en una mujer amargada en algún momento o, o en bastantes momentos porque claro ella eh, piensa que Gregorio Martínez Sierra es su, va a ser su pinballión y la gran frustración de esta mujer y el odio a María a la mujer de um, maría era Martínez, um, maría Alejárraga, porque algunas personas a lo mejor no, no conocen esto ¿no? Uh, porque cuando ella piensa que tiene el gran pimaleón de gregorio y luego se da cuenta que realmente la que escribe la autora la gran autora es su mujer de ahí el odio de, de catalina a, a, a María, que fue fatal. Yo no sé si ustedes han tratado en algún momento esto, ¿no? Hay una carta de que, que María va con ellos a Córdoba, con, con la compañía Gregorio Martínez Sierra, y pasan toda la noche en el tren y Catalina uh, aparece en, en aquel momento. Esta carta es muy importante, está en el archivo de falla, porque María se lo confiesa falla. Le escribe esta carta inmediatamente en Córdoba, desesperada, de, lo, de esa noche terrible que ha pas, pasado en el tren con Gregorio y Catalina, porque Catalina la insulta. Bueno, es, es espantoso lo que, lo que, la noche que le da Catalina Barcena a María, una María absolutamente educada, uh, que, no, que no puede ir muy feliz con, con esta pareja, pero lo que siempre me he preguntado cómo ella va a, a, a córdoba con, con este hombre y esta mujer que saben que, que bueno que son amantes y que, que la desprecia totalmente catalina y una maría de la categoría de maría intelectual bondadosa comprometida a, cosa que gregorio no es un hombre comprometido nunca él va como puede Uh, y, y está a la sombra siempre de esas dos mujeres, que la vida de Gregorio se las trae en lata, ¿no? Con estas dos mujeres y con la actitud suya. Esa carta uh, es de llorar, pero con una sábana, ¿eh? Porque es de un drama y una tragedia, mejor, terrible, que cuenta María a Manuel de Falla. Y entonces hay una cosa, uh, María, tan inteligente. Eh, que, que, era, que era absolutamente infantil, porque ella cree que esa noche, eh, en esa noche vuelve Gregorio con ella, porque se ha dado cuenta que es una mujer absolutamente ordinaria, que la está faltando todo el tiempo, que María va llorando, y que ella cree que en algún momento um, a Gregorio eh, le hace ver eh, la equivocación la actitud ordinaria, la falta de respeto a María, persona absolutamente educada, bueno, más que educada, yo creo que más educada, tontarrona, porque no sé cómo ella puede vivir en ese estadio y se atreve a hacer ese viaje. No sé si conocen esa carta, pero está en el archivo de falla, pero es tremenda, ¿no? Porque María... Uh, todo el sufrimiento de María lo conoce Falla y Juan Ramón Jiménez, que son sus grandes amigos. Y lo que no, lo que es muy difícil de admitir es que tanto como, como Juan Ramón Jiménez y, y, y Manuel de Falla estén silenciando este drama que conocen desde un principio y que no aparece ninguna carta, ninguna queja de María, hasta esta carta de ese viaje de Madrid a Córdoba. Que es verdaderamente un infierno para María, como persona educada y respetuosa con aquella mujer y, y con su hombre. Bueno, y lo de su hombre, ¿no? Entonces, eh, yo pienso, eh, cuando, cuando pienso en Catalina, pienso que fue una mujer desgraciada en el fondo, que tuvo ese, esa, ese cariz de ella, de gran gastriz, primero en el teatro, luego en el cine pero que era absolutamente una carátula porque no tiene dentro nada. Hay alguna entrevista de esta mujer en la que el periodista le dice, ¿qué piensa de esto o lo otro? ¿Qué va a hacer? Y ella dice, no, yo lo que haga, lo que me diga, lo que le diga a Gregorio. Um, yo no sabía que ustedes iban a venir hoy y ni me he repasado siquiera estas cosas, pero lo recuerdo como verdadero escándalo que esta mujer era absolutamente vacía ignorante, eh, nada brillante, desde luego, solamente su esfinge, su, su cara, su pelo rubio, por algo Federico, y eh, es la visión engañosa de Catalina, ¿no? Y eh, porque esta, esta obra la escribe Catalina, Mariana debe ser la protagonista, que luego ya sabemos que no, que fue Shirbu, afortunadamente el personaje que podía serla. Mujer con compromiso y, y mujer intelectual y todo, ¿no? Entonces, pienso también que. Y ya acabo, ¿eh? Uh -huh, vale, que para que responda sí, que y después César. Sí. Lo que digo es que eh, también no sé eh, hasta qué este punto lo que piensan ustedes, pero parece ser que el hijo de Catalina, Fernando, es hijo de Fernando Díaz de Mendoza. Todos sabemos que Fernando Díaz de Mendoza el aristócrata que, que agarra ma, eh, María, María Guerrero. María. Eh, y lo hace actor cuando era malísimo, cuando estaba muy, muy distanciado de todo este mundo. Y, pero sí, con las con la actrices jóvenes, eh, todas tienen una, una, un amor o un amorío. Y para, bueno, Fernando, Fernando Fernán Gómez es hijo de, de este hombre, ¿no? y que todos se llaman Fernando, el, el, el hijo de Catalina, como todos sabemos, es Fernando también. ¿no? Yo pienso siempre eh, que esta mujer era una, una mujer um, absolutamente desgraciada en el fondo, a pesar de, de esta luminaria, de belleza, de, de lo que llega a ser, lo que llega, lo que llega a encumbrarla, por estas cosas de que ella ha creído que ha encontrado al Pinmaleón. Ya viene de, de marido que, 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 no, que no llega a llega o lo abandona ella. Entonces, luego hay tantas cosas eh, increíbles en esta vida. Ellos llegan a Nueva York o llegan a, a, a Sudamérica diciendo que son pareja. Y esto las cartas de María a, a sus amigas a, a Mada Donato, no sé si conocen estas cartas de Mada Donato, que son preciosas, son muy, muy interesantes, y María con mucho humor le, le dice que ella no sabía que era viuda, más o menos, pero que allí se ha enterado que es viuda, porque ellos llegan a, diciendo que claro, que son pareja, que es un matrimonio de marido y mujer. Pienso que fue una vida uh, aparentemente brillante, la de Catalina. Pero que en el fondo ella era una mujer con una amargura porque, porque todo le sale como le sale, ¿no? Que a en el fondo piensan. no hay verdad, ¿no? Eh, bueno. A ver qué piensan. ¿Qué? De, de todas maneras, si <laughs> ¿Sí te parece. Sí, si sí, no sí, no, quieres empezar. Bueno, nosotros. Eh, quizás, bueno, una cosa y ya acabo, ¿eh? Cuando llega en el 47, eh, que ya que va a morir, que está enfermo, a María, a Catalina, no la dejan entrar. A la cabecera del moribundo, porque son amantes y son personas que no están casados Es la, la España de Franco que, que no tiene en cuenta que hay una pareja que lleva veintitantos años juntos y que tienen un hijo y que es lo importante, ¿no? y que son, y son compañeros, ¿no? eh, con la visión lógico, lógica de una persona con un compromiso y una. Estamos en esa, en esa España negra, católica, apostólica, tremenda y son las hermanas de, de, de Gregorio las que también le impiden entrar porque dicen que es la amante del marido del hermano y bueno qué amargura la de esta mujer creo yo también no viéndola yo la veo como bastante tontorrona nada intelectual solamente bella Ah, como eran muchas actrices, o si no muchas bastantes, eh, era la imagen importante. ¿no? Y en este aspecto, que, que a mí la figura de Catalina me parece muy pobre, eh, sin embargo, es, eh, es la mujer eh, con una gran uh, tristeza, porque además Gregorio Martínez Sierra no se puede enamorar de él, porque es feísimo, es ratonil, como todo el mundo sabe ella oreja, ella es una mujer bella, es una mujer joven, y, pero cree que ha encontrado a su pimaleón. Claro. Y la, de, bueno, ese encanto es fatal. Y de ahí el odio a María Martínez Lejárraga, pero yo no sé qué piensan ustedes de todo esto. Gracias, Antonina. Claro, yo de... No sé si después de todo este discurso hay tiempo para mucho más, pero de manera muy telegráfica, eh, lo primero es que nosotros queríamos hacer y es lo que hemos hecho una biografía con todos los aciertos y los errores y huyera de lo agiográfico. Todo está documentado. Eh, por tanto, juicios de valor y descalificaciones personales del tipo tontorrona y demás nos parece que en un trabajo... ¿O no? Sí, pero no es el, el objetivo de nuestra investigación no era nunca llegar a una conclusión que tuviese que ver con un juicio de valor, que creo que es lo que sí. estás intentando decir. Lo segundo... Pero, perdón. Tonina, <coughs> perdona. Cuando se hacen determinadas biografías, se hacen de una determinada manera, cuando se hacen otras, se hacen de otra manera. Y luego los lectores tomarán decisiones sobre el interés, el rigor o, o el delirio, según qué casos. Entonces, lo primero, insisto, era eh, evitar lo ageográfico eh, y lo, lo descalificador. Hacia cualquiera de las partes sobre las que se ha escrito mucho eh, el asunto de la autoría eh, precisamente porque se ha escrito mucho y porque en mi caso además personal es un tema que me aburre eh, a estas alturas pues nosotros no queríamos ya entrar eh, porque nuestro objetivo insisto era Catalina Barce en segundo lugar eh, siempre me llamó la atención de reivindicar la figura de una mujer eh, de determinados presupuestos además en algunos casos de compromiso feminista fuera a través de la descalificación de otra. Eso es una cosa realmente eh, insoportable en estos tiempos. Catalina vivió la vida que pudo o que quiso vivir, tomó las decisiones personales eh, que quiso tomar o que pudo tomar sobre con quién acostarse, con quién tener hijos, con quién casarse, eh, y evidentemente pues, habría una vida privada más o menos dolorosa o más o menos feliz, pues seguramente igual que la de todos los demás, incluida María. Hemos obviado, por ejemplo, algunas cartas también, algunos comentarios de María, muy despectivos acerca de la sordera de doña Catalina, eh, precisamente porque nos parecía que colocaban en mal lugar a María y porque determinada imagen de una mujer a la que respetamos muchísimo, créeme, eh, no merecía tampoco entrar en este tipo de consideraciones. Eh, pensar en Catalina, que es una actriz, como un perfil intelectual, bueno, depende de cómo entendamos lo intelectual, pero los intérpretes son intelectuales y las grandes actrices y los grandes actores de nuestro tiempo han hecho intelectualidad han hecho cultura y quizá no han escrito ensayos pero han puesto la cara y han puesto la voz para esos ensayos eh, que seguramente sin su cara y sin su voz no hubieran tenido ningún recorrido es verdad que ella pudo pensar en Gregorio como un pigmalión seguramente pero ya en el año 15 hay reseñas muy importantes que hablan de unos textos muy débiles muy débiles eh, que sin embargo se salvan porque hay un intérprete como Catalina Barce Igual que hubo otros textos muy débiles como eh, los que interpretó María Guerrero. Otros evidentemente quizá no lo fueron. O la Shirgu o tantos otros. Entonces, claro, entrar en ese territorio a mí me parece eh, desde las biografías eh, que es posible, pero que nosotros no teníamos especial interés en entrar. Ciertamente, con relación, por ejemplo, al posible estreno de Mariana Pineda, Sabemos también que Gregorio era un, era un empresario y además seguramente pusilánime. Y tenía mucho miedo a Primo de Rivera, y tenía mucho miedo a posibles represalias, pero también sabemos que Federico, quiero pensar que no era tonto, ni era bobo, tuvo mucho interés y persiguió durante mucho tiempo a Gregorio para que le enseñara a Mariana Pineda. ¿Qué hubiera pasado si la intérprete de Mariana Pineda hubiera sido Catalina o Margarita? Eh, o No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. La Shirgu hizo un trabajo extraordinario y por eso hablamos de Margarita Shirgu como una de las grandes, pero ¿qué pudo haber hecho, qué pudo haber interpretado eh, María, eh, Catalina, eh, Loreto, eh, Irene? No lo sabemos, no lo sabemos. La dirección de ese tiempo es una dirección también muy especial, la dirección, quiero decir, de actores. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de Rivas Cherif hubiera sido Gregorio o hubiera sido…? Pues tampoco lo sabemos. Entonces, yo creo que conjeturar y conjeturar despectivamente no nos lleva muy lejos es una opinión personal. Y a partir de ahí, bueno, pues naturalmente hay un libro aquí que cada cual podrá leer si lo estima oportuno, podrá criticar eh, con toda la dureza que quiera, pero me parece importante que esto también quede claro. Alba. Naturalmente. ¿Alba? ¿Quieres decir algo? Un poco más porque realmente Claro, pero eso antes lo estábamos comentando. ¿Cómo se plantean la, las, las propias...? Eh, sí, es, es una pequeña... Sí. Eh, no, 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 que quieren la palabra. Vol perdón. Es, es volver a, a lo mismo perdón. de antes. Habla Alba, le paso la palabra a César y ya cerramos. Gracias, Alba. Sí, claro. eh, voy a ser muy breve, porque lo, lo hemos comentado antes. Las entrevistas a las, a las actrices en la época eran muy pobres, ya de entrada, desde, las, desde la... Incluso ¿Por qué? Porque ellas tienen, tienen un papel asignado y, y, y no hay mucho más que, 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 um, que ahondar. Eh, hay alguno, algún caso en el que se le pueden hacer algunas preguntas, pero ahí también hay que preguntarse por qué remite a Gregorio todo el tiempo ya decidirá él, ya decidirá él quizás sean instrucciones del propio Gregorio es decir, yo me ocuparé de estas cosas y cuando los entrevistan a los dos él es quien casi todo el tiempo está monopolizando esa entrevista ya se limita a servir a lo que, a lo que diga Gregorio, pero eso eh, a, mi, a mi modo de ver y creo que, que hablo también por los dos no implica que ella no tuviera un, una voz, un criterio efectivamente César sí. bueno. Como, perdona, perdona, que como queda poco tiempo, que si no, 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 no llegamos a las cuatro. Vamos a ver. Eh, voy a resumir mucho todo porque me habéis dado mucha materia. Eh, he dirigido una veintena de tesis doctorales, pero he estado como en un centenar de. de en, como tribunal, ¿no? Y siempre que hay una tesis sobre un autor porque lo normal, etcétera, he asistido al proceso de enamoramiento del eh, doctorando hacia la materia. Eh, es inevitable, es decir, tesis sobre Domingo Miras, Domingo Miras es la hostia, ¿no? Tesis sobre Luis Riaza, Luis Riaza porque tenemos el peligro de perder la perspectiva, porque nos enamoramos. Y como nos enamoramos, como tú te enamoras de María, ellos se enamoran de... ¿eh? De las dos. Sí, ella, ella, ella tiene mucha capacidad. No, lo digo en voz alta y que a cada cual que piense lo que quiera. ¿no? En este caso, lo que sí quería, porque eso sí me toca, una cosa que he dicho... Antonina, eh, no creas mucho que las actrices tontas trabajan mal y las listas trabajan bien. Y no voy a darte un ejemplo, en, en la comida te daré un ejemplo porque me da un poco de vergüenza. ¿no? Eh, yo mmm, soy bastante maniático eh, eh, en las películas que veo, en el teatro que veo, en el teatro que, que hago que la relación entre actriz o actor y personaje sea lo más perfecta. Ya me encargaré yo y se encargará ella de que lo haga bien o que lo haga mal. Pero si no le va el papel, ¿eh? yo me cabreo. Por eso me cabreo tanto en el teatro, ¿no? Eh, quiero decir con eso que yo no lo sé, pero no creo que Margarita Sirgo hiciera bien. Eh, Mariana Pineda, por ser lista y roja, sino porque era buena actriz. Y ya me callo, porque si no. Entonces, me ha parecido muy interesante lo que has dicho, Julio, porque, eh, porque es así. Bueno, me callo. Bueno. Pues muchísimas gracias. Sí, claro. Tenemos aquí este libro, tenemos a Catalina Bárcena, voz y rostro de la, de la Edad de Plata. Nos han traído un personaje que es poliédrico, obviamente, ¿eh? como todos y sobre todo bueno, con unas circunstancias muy, muy especiales dentro de un periodo muy especial con unas relaciones personales que todas son muy especiales y que a veces se complican y en el caso de... Bueno, pues es muy complicado y desvelar y valorar desde ahora, pues resulta un poco complicado, pero afortunadamente, bueno, pues tenemos aquí una serie de documentos, tenemos esa biografía y unos documentos, y que cada uno, bueno, cuando leamos, pues eh, obtendremos nuestra propia visión, dependiendo también de nuestro propio acervo. Así que muchísimas gracias por habernos traído a esta actriz, eh, estupenda. Eh, que forma bueno eh, parte de la historia de nuestro teatro con sus luces y sus sombras como todos nosotros bueno. ¿Eh? como todos los personajes y como todas las personas así que bueno muchísimas gracias y damos por cerrada la mañana gracias, gracias. gracias. gracias.